La Asociación de Transportadores de Barranca Bermeja, Asotrabat, se unió la mañana de este viernes a las protestas que a nivel nacional se realizan por el incremento en los precios del diésel o ACPM, insumo esencial para sus operaciones diarias. Ubicados en el sector El Retén, vía de ingreso a Barranca Bermeja, permanecen estos transportadores exigiendo al gobierno nacional el no aumento del combustible. Es una manifestación pacífica, un plantón que estamos haciendo por el tema del alza de ACPM, del combustible con el que se transporta las materias primas, los alimentos y todo lo que consumimos acá, tanto en Barranca Bermeja como en Colombia. Que se reconsidere y se tome en cuenta el tema del transporte y del combustible, ya que eso afectaría no solamente la canasta básica, sino la calidad de vida, tanto de los transportadores y de la ciudadanía en general. Insisten en que el incremento del diésel está poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus negocios y está afectando directamente el bolsillo de cientos de conductores y sus familias. Además, advierten que esto obligaría a incrementar el costo de sus viajes, lo cual se reflejará posteriormente y de manera inevitable en el costo de vida de los colombianos. Cada mes, cada tres meses, cada primero, súbale, súbale, eso no, está muy duro la vaina, eso no alcanza, no, el bolsillo no alcanza, los fletes no suben, no sube nada. No, pues que se ponga las manos en el corazón y piense en nosotros, que piense en nosotros, porque estamos muy mal, muy mal. Aseguran que la protesta en el sector de El Retén será de carácter pacífico e intermitente, buscando llamar la atención de las autoridades y la comunidad sin afectar de manera significativa la movilidad en la zona. Esta protesta se une a las demás realizadas en la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja.